tema de las estafas sigue dando que hablar. Un tema que viene investigando y mucho nuestra compañera Silvia Santos por varios casos que han pasado en los últimos días. Ya mismo le vamos a dar la bienvenida. Hola Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se ha sumado un nuevo caso de estafas o ciberestafas. En este caso seguimos hablando del Banco Nación. Es en el departamento de San Rafael, en el Distrito Real del Padre. A partir del 28, día que cobraron los estatales, empezaron a realizar transacciones o se detectaron algunos movimientos en las cuentas de más de 16 empleados. Digo más de 16 porque hasta el día martes se conocían de 16 víctimas, pero se cree que hay muchas más que fueron víctimas también de este ciberdelito donde se les roba el dinero de las cuentas bancarias y en muchos casos también se accede a préstamos aprobados por la entidad. Por ese motivo se los citó el día martes a todos en la Fiscalía de Delitos Económicos para que pudieran dar explicaciones o contar cómo fue que llegaron hasta este hecho. Una de las víctimas que estuvo también dialogando con nosotros nos dijo que habían sido bloqueadas sus cuentas, sus tarjetas, a partir del día sábado, que recibió un llamado de alguien del Banco Nación diciéndoselo, comentándole este hecho, y que fue ahí cuando descubrió que había tenido varios movimientos, incluso después que le bloquearon la tarjeta, se trataron de realizar distintas transacciones nuevamente. Ese es uno de los ejemplos. Lo que es extraño en este caso es que ninguno de los de las víctimas brindó detalles o datos de su tarjeta a ningún llamado telefónico o mensaje de texto, como ha ocurrido en otras oportunidades que hemos comentado en nuestro noticiero. En este caso, no se sabe tampoco cómo llegar al IP, porque tienen también el IP, que es la identificación de las máquinas donde se realizan estas estafas. Tampoco se puede llegar a ellas porque las tienen ocultas. La verdad que es un caso muy extraño que se está investigando y en este caso, en diferente a otros que se han cometido anteriormente, no se les devolvió el dinero, al menos todavía no se lo devuelven. La entidad no les ha devuelto el dinero a las personas que han sido estafadas. Por eso les vamos a comentar algunas recomendaciones que da el Banco Central, quien está preparando, les comento también, una nueva resolución para otorgar mayores medidas de seguridad a las cajas de ahorro de las personas para que esto no suceda. Incluso también se va a aligerar el tema de el préstamo preaprobado, porque hasta el momento con un solo clic se puede obtener el préstamo, pero se van a poner, si bien va a seguir siendo fácil y rápido, se van a poner algunas trabas o al menos algunos reconocimientos para que no se puedan realizar directamente desde el home banking, sino que haga falta la presencia de, en este caso, la persona o del cliente del banco. Acá están las recomendaciones que nos brinda el Banco Central de la República Argentina para las víctimas de ciberestafas. En este caso, es para quienes ya han tenido la mala suerte de haber sido víctimas. En ese caso, se les recomienda entrar al sitio de la entidad bancaria después de que hayan pasado 10 días hábiles desde la presentación ante la institución la denuncia. Por supuesto, primero hay que ir en persona y además deberá disponer del número de reclamo. En el sitio de la entidad bancaria se va a ir haciendo el seguimiento de este reclamo. Ponerse en contacto con la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia mediante su página web o en persona en cualquier fiscalía para realizar la denuncia. La institución financiera o emisora de crédito para que le otorgue el número de reclamo, como decíamos, porque con ese numerito se va a seguir el caso en particular a través del Banco Central. Acudir a la institución financiera o emisora de la tarjeta, decíamos, realizar las denuncias en defensa al consumidor también, sí, tanto nacional como provincial, como el objetivo de dejar asentado un registro formal de la denuncia. Ahí en pantalla vamos a poder ver los números de teléfono y la página también de defensa al consumidor a nivel nacional. Las denuncias y las consultas se pueden realizar de manera gratuita en el 0800-666-1518 o escribir a consultas@consumidor.gob.ar. Igual es la página www.consumidor.gob.ar para que puedan también allí buscar algún tipo de seguimiento, ¿no? Para que se le pueda realizar también la denuncia al banco, que es el que debe responder ante esta estafa. Y nunca, esto lo decimos siempre, se deben entregar información personal a desconocidos a través de un correo electrónico, un número de teléfono o las redes sociales.
Eso ya se los hemos comentado un montón de veces, incluso han habido hasta mensajes de texto, WhatsApp, se utilizan distintos métodos para poder llegar a acceder a la identidad de la persona, a los números de la tarjeta, al CBU o al token o a lo que ellos puedan, digamos, poder entrar a, o ingresar al home banking o a la cuenta bancaria. Bueno, ahí tenemos en pantalla lo que les estaba comentando. Sí. No se debe entregar información personal a desconocidos, nunca. Y desde las entidades bancarias también emitieron un comunicado para que justamente decir que nunca la entidad bancaria les va a pedir ni el correo, ni el número de teléfono o redes sociales. Hay otro datito que les voy a contar. Por ejemplo, se armó días atrás, o armaron los delincuentes, la verdad que son bastante ágiles para este tipo de cosas, páginas en Instagram, páginas en Facebook, para haciéndose pasar por las entidades financieras para que la gente, justamente como publicidad, poder acceder a estos datitos. En Mendoza, Mónica Nofal, o Mónica de Nofal, Mónica Lucero de Nofal, es quien está a cargo de Defensa al Consumidor. Ella nos dio también algunas recomendaciones para no caer en el delito directamente, para que esto no suceda, y para, por supuesto, una vez que ya se haya cometido, lamentablemente, el hecho, ¿de qué manera continuar? Porque muchos quedan así en la nada, hay desesperación. Imagínense esta gente de Real del Padre que cobraron su sueldo y no solamente la gran mayoría le sacaron el sueldo, sino también los pequeños ahorros o lo que tenían en la cuenta. Incluso hubo hasta también préstamos pedidos y otorgados a través de la entidad del Banco Nación en la localidad Real del Padre, que se les va a hacer realmente muy difícil a la gente poder pagarlos porque, según dicen desde la entidad, la responsabilidad por las tarjetas es de cada una de las personas. Compartimos a Mónica Nofal entonces para que nos comente cuáles son las recomendaciones aquí en nuestra provincia ante estos ciberdelincuentes. Para las consumidoras y los consumidores que me están escuchando, nunca hay que dar la clave del home banking, porque si así fuera un crédito del ANSES, así fuera cualquier entidad que me está otorgando un crédito o un subsidio, tiene todos mis datos y los va a depositar en mi cuenta, en mi caja de ahorros. No tengo que entregar yo la clave nunca. Y además quiero decirle también que hay otros casos que dicen que están regalando. En este país no se regala nada. Así que tampoco crean que les... No. Nosotros estamos trabajando mucho en la educación en el consumo financiero. Es más, tenemos pensado para el segundo semestre, el próximo semestre, de dar algunas capacitaciones en el tema de consumo financiero. Entonces, y lo que tienen que hacer los consumidores, las consumidoras, es primero, si es una estafa, hacer la denuncia en la Fiscalía Penal más cerca a su domicilio, o la puede hacer online. Después ir al banco con esa denuncia, y después, si en caso que el banco no lo soluciona, venir a la Oficina de Defensa del Consumidor. Nosotros ya el año pasado comenzamos a trabajar, que recibimos una denuncia de unos de 130 adultos mayores en La Valle. Esto ya comenzó en la sucursal del Banco Nación de La Valle, después continuó en Guaymallén y después ahora nos encontramos con esto de San Rafael. Hemos tenido reunión con las autoridades del Banco Nación y el banco tiene órdenes estrictas de devolverles el dinero. Hemos trabajado y los bancos, la verdad, que han cambiado su modalidad, y hay inclusive bancos que ya han decidido, por ejemplo, estas mutuales o estas entidades no financieras que están dando créditos o préstamos y que a veces son usurarias, no van a hacerle el descuento a sus clientes del banco. O sea, que realmente lo que se va a trabajar es el banco a ver en unas tasas preferenciales para que especialmente los adultos mayores puedan acudir a la entidad bancaria a pedir un préstamo personal, pero no caer en manos de estas entidades no financieras y que a veces se venden los códigos de los jubilados y que tampoco nunca le dieran un préstamo. Muy claro, Silvia, muy completo el tema. Sí. Escuchábamos a Mónica Nofal y hay que seguirle al pie de la letra lo que nos comentaba. Muy bien. Gracias, Silvia. Vamos a tener que compartir este tipo de noticias nuevamente, lamentablemente, y que tener mucho...